El portal ya no funciona. Algo va mal. Bien, parece que he vuelto al presente. Al menos ya sé cómo funcionan las cámaras. Yeah.
hacerlo mejor? No sabéis que no se debe atacar a las mujeres. No hay lugar para vos en esta isla. El dolor. ¿Sabéis hacerlo mejor? Thank you.
puede cruzar el agua. Seguro que eso me resulta útil. Despistado al Dahaka. Por ahora. Será mejor que esté alerta. Volverá. Vamos. ¿Qué clase de bestia es esta? Down!
Este lugar es peligroso. No debisteis haber vuelto. No tenía alternativa. Debo ver a la emperatriz. Imposible. Mi misión es muy urgente. Tengo que verla. No lo entendéis. Cuando caiga el último grano de arena de este reloj, la emperatriz creará las arenas del tiempo. Ninguno de vuestros asuntos puede ser más importante. He venido a impedir que la emperatriz cree las arenas. Pues tenéis la misión de un estúpido. La creación de las arenas se presagió en la línea del tiempo. No puede impedirse. Os he salvado la vida dos veces. Tan solo os pido algo de información. Decidme dónde se crearán las arenas. Ahí dentro. Pero han sellado la estancia, no podéis entrar. Debe de haber algún modo. Tendríais que deshacer las fortificaciones del castillo, lo cual es imposible. Cuando un hombre se enfrenta a la muerte, lo imposible no es más que un pequeño obstáculo. Decidme cómo. Está bien. Hay un complejo mecanismo que controla la puerta. Está dentro de la torre mecánica. Suponiendo que podáis llegar hasta el dispositivo y lo activéis, hace falta energía. La máquina recibe esa energía del agua que atraviesa el foso. Así que deberéis abastecer el foso desde la torre del jardín. Si activáis las dos torres, se abrirá la puerta. Necesitaréis esto. Es algo más que un arma. También sirve para activar un sistema de puentes que os permitirá acceder a las otras torres. Aunque no habrá ninguna diferencia. ¿Qué queréis decir? Lo logréis o no, el resultado será el mismo. No podéis evitar la creación de las arenas. Lo que está escrito en la línea del tiempo no se puede alterar. Gracias por el consejo.